¡Estamos en vivo! ¡Dímelo! ¡Sí! ¡Estamos en vivo! ¡Mi amigo, mi amiga! Tenemos el Salón de Héroes de agosto 2019, que lo es Emma, la New Stow Agent de agua. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Era predecible que podía ser Emma? Estaba en la ecuación. Vamos a hablar de Emma un poquito. Y saber si realmente ella es un buen o mal monstruo para Halo Firo. Le quiero decir algo. O sea, había mejores opciones que Emma. Es lo primero que tenemos que decir. Había mejores opciones que Emma. Pero no podemos decir, o de primera instancia, no podemos destacar, ¿verdad?, que Emma vendría siendo mala, malita. Vamos a ver por qué. Emma, primero, tiene un buen líder skill de resistencia en lo que es las batallas de gremio. Eso me parece a mí interesante. 40% resistencia. Ahora, vamos con su ulti. La ulti es cuando ella cura a todos los aliados y pues ella incrementa lo que es un 30% del más HP de ella y aumenta la defensa durante dos turnos. ¿Y qué pasa? Si ella incrementa esto completo, vamos a decir que genera la habilidad, la salud completa, ella va a poner lo que es un escudo equivalente a lo que es la mitad de la curación excesiva. Quiere decir que ella que está aquí, ese escudo no es un escudo malo. Es un escudo que pueda aguantar. Emma no es un mal monstruo. De hecho, hay gente que la usa con Copper Bulldozer también para aguantar. Y pues la usan a ella. So, Emma es un monstruo que es de apoyo. Lo sabemos, un monstruo de support. Ya ahí no es malo. Es una healer que da un chill. Está interesante. Ojo, está interesante. ¿Qué pasa? Emma la veo en Guild Wars. La veo en Sigmar. No la veo en RTA. Nunca la he visto en RTA. No sé si alguien quizás, pues. Quizás con Lucas, que sabemos que Lucas con un chill. Lucas, ¿quién es? El Neo Stone Agent, el hombre. El Neo Stone Agent, el varón, que con un chill pues puede dar bastante sólido, lo sabemos por su parte de su pasivo. Pero volviendo acá a Emma, ese ulti está interesante, está bueno, no vamos a decir que está OP, está brutal, está bueno. El segundo, que es lo que ella hace, ella ataca al enemigo y quita, es un stripper, ella quita los efectos benéficos. Y si remueve dos o más efectos, ¿verdad? La barra de los ataques de los aliados, la sube un 20%. Su ella incrementa la barra. Si quita dos o más efectos, incrementa la barra. Está bueno. Entonces, podemos decir que ya puede ser un iniciador. Porque ya puede hacer el strip completo, ¿verdad? De o dos o tres. Vamos a ponerlo así. Por ejemplo, un Usa, dos o más. Bastet, Fran, dos o más. ¡Bum! Incrementa la barra. Puedes hacerla rápido. Ella no tiene una velocidad mala. Tampoco es brutal. Es una velocidad intermedia de 103. So que cuando venimos a ver, pues está ahí, ¿verdad? ¿No? Vamos con el primero, que es el mismo que hace, que es el que pone Glancing Hit, que es para que den el golpe oblicuo. A mí me gusta más en inglés el Glancing Hit, ¿verdad? Ataca dos veces. Recordamos que ella ataca aquí multi-hit. Este es el que ella remueve. Lo remueve, mejor dicho. Y este es el que da vida. Un monstruo de apoyo, gente. Es un monstruo de apoyo. Vamos a hablar de sus estadísticas. Hablemos de las estadísticas de ella, ¿verdad? Donde pues conocemos que ella es una forward, no es una fight. Emma es una forward, no es una fight. Y entonces ella en su level máximo, en level 40, 6 estrellas, Awaken, ella tiene 10.215 de HP. Una HP buena, oye, es una HP decente, es brutal, pero es decente. En ataque tiene 626, defensa 670. So que está bien, está interesante ella para un monstruo de support. O sea, vamos a decir que el segundo ataque lo da en 280 por 2. Ah, porque también entonces lo ataca por 2, es verdad. So ella hace 280 por 2 en el segundo y en el primero da 190 por 2. No es un monstruo de daño, es un monstruo de apoyo. ¿Qué entonces pasa? ¿Dónde ya la podemos ver a ella? Yo no veo a Emma en gigantes. No lo veo porque tú quieres pasar gigante rápido y con daño. En dragones también no la veo en dragones. Y en necrópolis está. So que un monstruo para farmear en dungeon, no veo a Emma. Quítense eso ahí. No va a Emma. Ahora bien, ¿dónde podemos ver a Emma? En TOA, no lo usaría tampoco en TOA. Quizás en algunos pisos ahí. En arena. Quizás en arena en defensa, quizás. Pero hay mejores healers, para mi opinión.
Y entonces, RTA tampoco la veo. Guild Wars, sí la veo. Tiene un buen líder skill. La veo interesante en batallas de 3, 4 estrellas. Sig Battle, ahí estamos. ¿Qué sucede? Early game, mid game, late game. Early game, ok, es un palo, palo, palito. No es un Mid game, normal en algunos casos. Late game, no creo. Quizás puede que me equivoque, pero no veo en las batallas de G2, G3, por lo menos en el servidor global, a Ema. No la veo tanto como un Escobul, Triana, Aegir. No la veo tanto como un Copper Bulldozer y Mercy. No la veo tanto como una Harmonia. O sea, no veo mucho a Ema. Pero la he visto. La he visto una que otra cosa. Eso no es un monstruo malo. No es un monstruo P. Podemos decir que es un monstruo intermedio. Podemos decir que está en ese término medio, que está cool. Pudieron dar mejores cosas, claro. Pero pudieron también dar peor. Si recordamos, podían dar a Soja, como podían dar también a lo que es Lumiresia. Ojo que yo tengo Lumiresia 6 estrellas. So, entonces creo que Ema viene siendo algo que está entre medio. En un nivel medio, está entre el sándwich de malo y bueno. So, está ahí, está ahí. ¿Cómo puedo buildearla a ella entonces, Cachu? ¿Qué runas yo tengo que utilizar para que Ema esté y me ayude a mí? Puedes hacer la Violent. Ah, Cachu, pero la típica. Me dice siempre Violent, Violent Energy. Puedes hacer la Swift Energy. Recordamos, como dije, una estrategia que tú la puedes usar como iniciador. Donde haces el strip. Si haces el strip, un ejemplo, un iniciador, pero un iniciador no muy rápido. Porque si solamente haces el strip a la Will, ahí está. Al menos que se vaya él con Chichil Will. Que se vaya con dos buffos, recordamos, para que remueva. Y entonces pues puedas incrementar la barra un 20%. So, entonces quizás con una velocidad de 120, quizás entre 150 por ahí, para esos usas que son rápidos, pero sabemos que en este metagame no vemos tampoco tanto a usa. Quizás vemos a las Fran rapiditas, o sea, tanto con Baile como con Chill. O sea que pues, Ema, puedes hacer la Swift Energy no quedaría nada mal. Y yo tratando de acomodarme aquí, estamos en vivo. So que entonces, puedes hacerla ahí ya. Swift, como dije. También puedes hacer la Nemesis Will, pero entonces triple HP con un buen sustat de velocidad. Pero ya eso sería late game, quizás, no sé. Para que entonces ella incremente aquí, pues, lo que es la vida. Mira, yo creo una cosa. Algo muy importante. Recordamos una cosa que yo había cometido un error. La recuperación del HP no es que se suma a un 50%. Eso es algo muy importante. Lo mismo lo que son los daños aquí. Funciona como si fuera un daño crítico. Ya luego estaremos haciendo un video para explicar esta parte de los skills. Que una vez había cometido un error. Y pues ahí para que lo sepan. ¿Está bien? Ema. Va para la basura. Va a ser comida para Lisa. Comida para Olivia. Yo creo en mi opinión lo siguiente. Ema, hay algo que quizás la gente se olvida. Quizás la gente no juega. Se llama el laberinto. Ema para el laberinto. Creo que con tú está diciendo, juguemos laberinto. El laberinto en algunos pisos puede funcionar. No soy fiel de jugar mucho laberinto. Pero Ema en un laberinto no estaría mal. Ojo que compañeros de mi gremio la utilizan. O sea, nosotros pasamos, para que vean, acá en Heroes Argentina. Un saludito a mis Heroes bellos allá. ¿Verdad? Acá estamos. Oye, jueves terminó en MVP. GC, Meli. GC. Ahí estamos. Nosotros terminamos C2. Y muchos la usan a Ema. O sea, muchos no. Bueno, algunos. Porque yo no podía pasar laberinto Tartarus en Aven. Increíblemente, no me gusta. Y pues ellos insistiendo. Ah, usa Ema, usa esto acá. Yo, por ejemplo, no tengo Ema 6 estrellas. Pero ahí estamos. En Guild Wars tendríamos que ver algunas defensas. Si está, si aparece. Vamos a ver en qué estamos ahora mismo. Estamos E3, so que había que ver si ella aparece. Vamos a ver. ¿Ves? Orión aparece hasta más. Harmonia también. ¿Ves? Harmonia aparece muchísimo en estos niveles acá. Alto. So, por eso digo que en early game, buff, van a hacer un palo, palo, palito. Ya, hasta ahí, hasta el L. Pero, por ejemplo, Veladion también lo veo más. Pero ahí ya ves que casi no se ve. Early game, mid game, ok. Quizás una que otra cosa. Y pues ya ahí, en lo que es lo demás. Bueno, aquí este match es bastante bueno. Aquí no creo. Ya, vamos a ver. Meragusa también estaba por ahí. La paladina de luz, de viento, mejor dicho, que está súper interesante. Vamos a ver acá. Sí, no la vemos. Así que mi amigo, mi amiga, Ema es el Halo Hero de agosto 2019, ahí está agua. Muchos van a estar pues descontentos, otros van a estar contentos. Yo digo que para los early game deben estar bien nice, los mid game quizás normal y los late game van a estar
Joder, quizás para subir lo que son los esquilos de Olivia y Lisa. Hoy de mismo, Emma, ahí estamos. Y yo me voy y estoy bien contento, gente, porque he logrado una hazaña, por lo menos para mí. Sé que no es el final del season, pero estoy bien, bien contento. Me puse bien nervioso que trataba de comprar auras con los rayitos. Compramos 4 y llegamos en 1, ¿verdad? Estoy bien, bien contento, bien contento. Y le quiero agradecer a mi gremio, Heroes Argentina, a Pau Pau, a Aten, al Dual, que siempre están ahí con uno apoyando, a Julio, a Chobungo y a Mr. Quadi, de verdad, que te han guillado con uno, de verdad. Los queremos. Llévatelo, Luli. Emma, a los Heroes de agosto. Chau, chau.